La gente organizada sabe exigir sus derechos. La gente organizada vive mejor porque hace que se respeten sus derechos. Si nosotros estamos viendo en el pueblo a gente que padece grandes necesidades, necesitamos organizarnos. Necesitamos invitarlos a que organicemos en Nayarit una Contraloría Social para estar vigilando las acciones de los gobernantes, para vigilar en qué se gastan el dinero. No podemos permitir ya que por falta de proyectos el dinero se regrese a México. No podemos permitir que la pobreza siga creciendo en nuestro estado. No podemos permitir que por falta de gobernantes que se dediquen a lo que nos pusimos, que se dediquen a lo que nos pusimos y no andarse dando imagen todos los días. No podemos permitir que se estén gastando el dinero en tenerles choferes para la esposa, para los hijos, camionetas del año, los viáticos, gastándose el dinero del pueblo en lo que no deben. Por eso es necesario que el pueblo se organice para estar exigiendo que las cosas se hagan como deben de ser. Yo quiero agradecerles en esta mañana a todos los integrantes del Frente Único de Trabajadores, que desde hace años hemos venido entendiendo la necesidad de unirnos para enfrentar esta embestida brutal que nos están trayendo los gobiernos neoliberales. El pueblo de Nayarit debe estar preparado para defender lo suyo. Y por eso nos organizamos también en la Red de Trabajadores por Nayarit. Aquí está el trabajo de todos ellos. Aquí está el trabajo del Frente Único de Trabajadores. Gracias a las dos secciones del CENTE por estar presentes. ¡Bravo! Gracias a todas las secciones del SUSEP en el estado. Desde Guajicari hasta Matlán de Cañas, desde Bahía de Banderas hasta Jalisco y Tepic. Gracias a todos y gracias por venir con sus familias. Necesitamos entender que no podemos permitir que esos gobiernos municipales corruptos, con toda la palabra corruptos, nos arrebaten los derechos que ellos no nos han dado y que tenemos décadas trabajando y luchando, saliendo a la calle a protestar, a exigir bajo el sol, bajo la lluvia, para que estos prepotentes quieran amafiarse para estar en contra de algo que nos hemos ganado con sudor y lágrimas. Por eso es necesario que si dicen que no tienen dinero, que esto lo vengo escuchando desde hace más de 30 años, es la misma cantaleta, que no tienen dinero, pero bien que se largan enriquecidos, bien que se largan con los bolsillos llenos para ya no volver a trabajar el resto de su vida. Y nosotros, con 30 años de servicio, salen los trabajadores con una miserable pensión. Por eso ya no podemos seguir viendo esas situaciones y quedarnos con los brazos cruzados. La sociedad se tiene que organizar como le estamos haciendo nosotros. Yo les quiero agradecer a todos ustedes y a sus familias, porque el trabajador debe de entender
que si nos afectan en lo que hemos logrado, también la familia va a padecer las consecuencias. No podemos permitir que lo que hemos ganado lo vayamos a perder. No podemos retroceder 100 años con esa reforma leonina que hicieron en la Ciudad de México. Esa reforma, esas reformas, no nada más la laboral, la educativa, la energética, la fiscal, es para empobrecer más al pueblo. Y nosotros tenemos que estar muy enterados de lo que está pasando. No podemos seguir en la inconsciencia. Tenemos que estar enterados por qué están sucediendo las cosas. ¿En qué nos están afectando esas reformas? La gente tiene que abrir los ojos y tienen que darse cuenta que no con esos actos populistas de hacer un tamal gigante, de hacer una rosca gigante, de dar chocolate con pan, eso no le detiene a las grandes necesidades del pueblo. Ese es populismo barato, que no podemos caer en esos juegos, alimentar esos eventos con nuestra presencia, porque nos están empobreciendo más y no es otra cosa más que atole con el dedo. El pueblo tiene que estar informado y ser muy consciente. Y aquí está la gente, aquí están los trabajadores. Y aquí están las familias de los trabajadores, aquí está el pueblo de Tepic, que están padeciendo las grandes carencias de las colonias. Que si hace falta un foco, el pueblo lo tiene que pagar. Que si hace falta un tubo de drenaje, la gente lo tiene que pagar. Entonces los impuestos, ¿en dónde están? En este año, el ayuntamiento de Tepic aumentó el 41% al predial y el agua únicamente para las colonias populares. Para la zona residencial ni un quinto les aumentaron. Y muchos ricos ni siquiera pagan el agua ni el drenaje. La gran mayoría de ricos no pagan. Vaya, ni los funcionarios. El pueblo quiere ya de una vez frenar estas arbitrariedades. No es posible que el saqueo que han hecho en las instituciones las tengamos que pagar el pueblo y los trabajadores. Y lo digo porque también los trabajadores organizados somos pueblo. También tendremos derecho a exigir. También somos ciudadanos. También padecemos las grandes carencias que existen en la ciudad de Tepic. Y le pedimos al gobernador que discipline a sus presidentitos municipales. Que los discipline, porque los trabajadores organizados hemos sido factor de gobernabilidad, que los apoyamos en la gobernabilidad del Estado. Y por eso le pedimos al gobernador que frene esta embestida contra el SUNCE. Y de una vez que sepan que no les tenemos miedo ni a las amenazas de muerte. Ya estoy curando el pacto. Ya tengo muchos años recibiendo eso. Nunca nos van a afectar por la sencilla razón de que nos asiste el derecho, de que no estamos reclamando nada más que no sea el derecho de la gente, por esa sencilla razón. Muchas gracias por estarnos acompañando.